hoy hemos estado en Arona visitando la cooperativa Coplacil, que además reúne todo el sector platanero de tanto de Arona como de San Miguel, viendo sus instalaciones y las demandas que tiene el sector agrario. Es un sector fundamental para el desarrollo de la isla. Históricamente, el Cabildo de Tenerife ha protegido, ha cuidado, ha estado pendiente y ha dado ayudas importantes al sector agrario y en concreto al sector platanero. De hecho, ellos destacaban, porque nos acompañaba Alonso Arroyo, el papel que ha jugado sobre todo Coalición Canaria y el Cabildo de Tenerife en todo el desarrollo y sobre todo del sector primario y sobre todo en el transporte del agua. Y hablaban, pues bueno, de un momento histórico, de la importancia de la desaladora que tuvo para el precio del agua y para garantizar el suministro. Y por lo tanto, lo que sí vienen a demandar es que haya de nuevo ese compromiso con el sector primario, con el sector platanero, que se le dé la importancia que ha perdido en estos 4 años en los que el Partido Socialista, Pedro Martín, no ha estado atento a las necesidades del sector con las grandes crisis que hemos pasado y las demandas de un sector que requería de apoyo, de ayuda. Y bueno, no solamente por la pandemia, sino también por la crisis de la derivada de la guerra de Ucrania, que ha supuesto un alza de los precios de la factura de la luz, pues para la desalación de agua, la extracción de pozos, del agua de pozo y en fin, para toda la producción agraria. Nosotros hemos querido estar en Arona, demostrar nuestro apoyo al sector agrario, al sector platanero y comprometernos con que, bueno, pues áreas tan importantes como puede ser el Consejo Insular de Aguas, Baltén y el área de agricultura van a estar trabajando de la mano del sector agrario y no como en los últimos 4 años. Pues hoy hemos estado visitando Cuplacic, la cooperativa que está ubicada aquí en la zona de Huargacho. Hemos estado escuchando cuáles son sus demandas, cosas tan, digamos, tan básicas como puede ser el paso de peatones para que sus trabajadores y trabajadoras a la hora de cruzar la calle, porque casi todos viven en la zona de Huargacho, pues siempre pues corren un gran riesgo, ¿no? Y entre otras cosas, pues si algo tenemos claro es que hay que hacer una apuesta firme por este sector. Yo creo que desde el ayuntamiento no se le ha atendido o no se le ha reconocido de la manera que ellos se merecen, ¿no? Y qué duda cabe la importancia que tiene un sector como el de la agricultura en nuestro municipio, que acoge toda la zona de Las Galletas y también parte de San Miguel. Y bueno, mi compromiso, una vez que nos hemos tomado contacto y hemos conocido las instalaciones con esta cooperativa y con todo lo que tenga que ver con la agricultura, siempre va a ser el de estar ahí al pie de ellos, ayudándolos, apoyándolos, porque tenemos clarísimo que esa debe ser una de las apuestas más firmes que vamos a desarrollar cuando recuperemos el gobierno en Arona.